Hoy Colombia celebra el Día del Periodista y aquí en la ciudad del Club de la Prensa distinguió a algunos comunicadores por la excelencia en su labor en el Día Clásico. En el acto se rindió homenaje a los periodistas fallecidos en el año 2015 en el departamento y se actualizó la placa que los recuerda en la base de la Llama Eterna, el monumento conmemorativo a la libertad de prensa en la Plaza de la Libertad. El Club de la Prensa distinguió al periodista Rodrigo Pareja con el premio a una vida periodística y a su vez, en medio del homenaje, pues se conoció el informe sobre la libertad de prensa en el país que reporta en Antioquia 13 casos de violaciones a la libertad, que lo ubica como la segunda zona más difícil para el ejercicio periodístico. A través de la comercialización, del amiguismo, también de mensajes velados, pues no se permite una crítica o una denuncia sobre un flagelo de hoy, tan grave como hace otras épocas, pero que hoy, merced a los medios de comunicación, se está desenmascarando la corrupción.